Es el octavo torneo de fútbol del Forat y se organiza un poco desde distintos colectivos del barrio, como puede ser, bueno, básicamente los colectivos que comparten el Ateneo Libertari del Casco Antiguo, que está a 100 metros del Forat, que son el Ateneo, una cooperativa de consumo agroecológico que se llama Totacuca Viu y luego una escuela libre que se llama La Piña, ¿no? Y este año entre los, no siempre se ha organizado así, pero el Ateneo siempre lo ha organizado, pero este año los colectivos que forman parte del Ateneo también están en la organización. Básicamente se hace un poco, bueno, pues el Forat tiene toda una trayectoria así de lucha, de hecho de que el hecho de que haya un campo de fútbol en el Forat fue a raíz de una lucha vecinal, ¿no? Se consiguió porque el proyecto era hacer un parking, o sea, hubiese sido imposible que hoy se celebrase el torneo de fútbol. Y entonces, es, bueno, siempre que podemos, pues se organizan cosas ahí en el Forat, ¿no? Y por otro lado, pues también se aprovecha y se hace una especie de llamamiento así a todos los colectivos y movimientos sociales de Barcelona para que vengan a jugar al fútbol y así, bueno, nos encontramos en espacios más distendidos que no las asambleas o un centro social o la nocturnidad, ¿no? Que es donde nos solemos encontrar muchas veces y bueno, pues no sé, vienen niños, vienen mayores, vienen gente de toda Barcelona, del barrio también, y hay una mezcla así que está muy bien. Y bueno, estamos todo el día y nada, luego hay una paella también, se hace una paella, hay una barra, cerveza y un poco más. Entonces, bueno, sí que vamos organizando cositas así en el Forat. Hace un par de semanas también, por ejemplo, hay muchos dominicanos en el barrio, cerca de la plaza, y bueno, nos contaron hace un mes que ellos juegan al dominó, se ponen a jugar al dominó, salgan su mesa y se ponen a jugar en la plaza al dominó. Pues pasó una pareja de municipales y les quitó la mesa, les quitó las fichas del dominó y les dijo que no podían jugar en el Forat al dominó. Se supone que hay una normativa de civismo que según la cual no puedes hacer un uso intensivo del espacio, y hacer uso intensivo del espacio es que cada día tú saques tu tabla, tu mesita y tus fichas de dominó y te pongas a jugar, ¿no? Y bueno, una chorrada. Y bueno, nos lo vinieron a contar y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un torneo de dominó para reivindicar un poco que vamos a jugar al dominó cada vez que nos dé la gana, ¿no? Y eso, hace un par de semanas, pues hicimos así con, sobre todo era el colectivo de gente dominicana, que es como un deporte nacional ahí en Santo Domingo, parece ser, o en República Dominicana. Y bueno, eso es lo que hicimos lo anterior a eso, hace un par de semanas, y hicimos ese torneo.